Si pudiera, reventaría mis manos aplaudiéndolos, una maravilla de ustedes, porque son de la música de Víctor Alegre, sin embargo hacen este himno urbano que es Adiós Nonino, muy bueno. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y cuáles son los desafíos que se están planteando, Chavo? No, la verdad que siempre el desafío es seguir adelante, poder seguir tocando, poder seguir aportando a la música, a la cultura, misionera sobre todas las cosas. Regional. Y regional, claro. Y bueno, seguir aportando desde la música, que es lo que sabemos hacer. Maravilloso. Sí. Y en el caso puntualmente, Chavo, de Tres Fronteras, el disco que recientemente ha irrumpido, han metido un montón de ritmo, han metido las Tres Fronteras, ¿no? Bueno, de eso se trató por ahí, ¿no es cierto? Por ahí, sin darnos cuenta, hemos logrado encontrar esos sonidos, ¿no es cierto?, en el estudio, ¿no es cierto? Fueron surgiendo, surgiendo, y cuando nos dimos cuenta teníamos... Ahí estaba, ahí apareció el nombre solo también, gracias a eso. Se decantó, ¿no? Y por ahí un poco, también tiene que ver con estos 25 años de música, que fueron sonidos que escuchamos de muy niño, de muy gurisito Campoviera, entonces, al verse reflejado todo en este disco, bueno... Qué mejor nombre que ponerle eso, ¿no? Dicen que Tolstoy, bueno, un famoso escritor ruso, dijo, pinta tu aldea y serás universal. Ustedes están haciendo eso. Están pintando su aldea, pero también están siendo universales. Hay que felicitar a los Núñez por este gran trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. La verdad que estamos muy contentos con el nuevo disco, con la aceptación y con las presentaciones que tuvimos hasta ahora. La verdad que son muy lindas, la gente se está sumando y nos gusta mucho, así que muchas gracias a todos. Estoy seguro que es así, y a la gente de este programa, así como a la gente de Canal 12, que le gusta muchísimo la música regional. Ustedes saben que es impresionante, cada vez que traemos a alguien del palo de ustedes, se revientan nuestras redes con la gente. Queremos ver con qué nos van a despedir, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un tema, bueno, también un gran homenaje al gran Blasito Martínez Riera, de acá, de Villa Sarita, el maestro. Así que vamos a despedirnos entonces agradeciéndote a vos, bueno, a toda la producción, a los chicos acá del canal, que siempre, la verdad, así con las manos abiertas con nosotros. Sí. Así que muy agradecidos. Y vamos a despedirnos entonces con este gran tema del gran maestro El Tero. Muy también, bien. Bueno, dejar de saludar a Campoviera, a todo el interior de la provincia que siempre nos acompañan. Agradecerte nuevamente a vos, Mario, a la producción, a Gladys, tu señora, que nos ha traído un presentito. Gracias, Gladys. Muy apreciado por nosotros, así que muchísimas gracias. Estamos todos agradecidos y realmente agradecidos a la música que ustedes nos dan. Los despedimos a los Núñez y los escuchamos realmente. Sí. The